Hey, hello, good evening. Hey, nice to see you, Betty. Ana Ibarra, Eloísa, Marina, Luz María, Eloísa. Okay, so good evening. My name is Sosimo Romero Dominguez, and I am going to be with you in this session for the first time, the first week. As you know, we are going to review the activities we have for this week and some recommendations about the activities you are going to work on. So I would like to hello Diana. Well, I'm going to show you some slides about the activities we have for this week. The instructions are in Spanish, but I'm going to speak in English if you don't if you are not disagree about this. Okay. Do you prefer I speak in English or do you speak do you prefer in Spanish? If you say yes in English, we can continue. If you say no, I change to Spanish. The thing is that you understand everything we are going to talk about in this session. Elizabeth, Marina, Eloisa. Luz María. Okay, Ana Ibarra says in Spanish. Okay, what about the others? Hi, Viridiana. Nice to see you. So to learn Spanish? Okay, don't worry. We are going to work on a little bit in English and a little bit in Spanish. Okay, so I'm going to translate what I am saying. Okay, so if both, okay, very good, Diana. Okay, good evening, Mario. Nice to see you. Hey, me da gusto verlos en esta sesión. Esta es nuestra primera sesión y espero que se sigan conectando en las demás sesiones para pues tener comunicación constante con ustedes. Es una buena idea tener estas sesiones pues para hacer recomendaciones, okay? Some recommendations about the activities you have on the platform. Okay, so in this week you have two activities, activity number one and activity number two. The activity number one is about the curriculum vitae, and the second one is about the family. Okay, bueno, la primera actividad que tenemos es la del currículum y la segunda actividad que tenemos es la de la familia. Okay. So in the first, on the first activity, you have the curriculum, you have a format, okay, you have a form where you are going to write your information, that's personal information and some descriptions about yourselves, because maybe you are going to work on a company and you are going to be asked about the curriculum vitae, okay? That's a simple, a single form that you can use at the company. Okay. El primero es un formato que es el currículum vitae y que puede servir para algunos trabajos en algunas compañías. Es un formato sencillo, no es un formato tan complicado. Okay. Pues bien, les decía, mi nombre es Sosimo Romero Domínguez, por aquellos que no hayan escuchado. Soy su facilitador, consejero en este proceso de su prepa en línea. A mí realmente me da mucho gusto ver
que pues muchas personas están optando por este sistema. Es muy generoso, es muy pues gratificante para muchos el poder continuar con sus estudios. Es muy bonito tener la oportunidad que a lo mejor no se tuvo en otros momentos, y en este momento pues es realmente, a mí me da mucho gusto, me da mucho orgullo que muchos de ustedes ya son padres de familia, que tienen responsabilidades, que tienen muchas actividades posiblemente, y que están retomando sus estudios. Eso es realmente de estar orgulloso, de estar, pues orgullo para mí también ser su facilitador. Y ojalá no sea nada más pues un comienzo, sino que también los vea a futuro estudiando una licenciatura, una maestría. Eso sería lo más enorgullecedor. ¿Sí? Okay, so we're going to continue with the session. Okay, I have some slides about the activities or some recommendations about the activities you have on the platform. Tengo una presentación que les voy a mostrar para que nos guiemos a partir de esa. Ya algunos de ustedes han entregado sus actividades, ya se las revisé, ya les mandé sus retroalimentaciones. Pues a lo mejor va a ser algo que no haya quedado muy bien claro ahí en sus descripciones. Lo importante es que ustedes sigan los ejemplos, ¿okay? Si tienen alguna duda, comentario, lo pueden hacer a través del chat. Yo estoy leyendo sus mensajes, estoy viendo sus participaciones, ¿okay? Okay. So I'm going to share the screen and the slides. Okay, so this is the slides. Okay, as you can see, this is Prep Online. My name is Sosimo Romero Dominguez. And today is June 3rd, 2020. Okay, I am the advisor or facilitator. The module is number 6, and the name of the module is Mi Mundo en Otra Lengua, or My World in Another Language. Okay, that's the name of the module. Okay. So in this week, or in this module, we have some activities and the percentage or the grade for each activity. En esta semana, en este módulo, tenemos cierto número de actividades, los que tienen que cumplir con ellos. Para la semana 1, semana 2, semana 3, tenemos dos actividades cada semana, dos actividades integradoras. Cada una de ellas tiene un 7%. Son 6 actividades durante las 3 semanas. Sería 6 por 7, 42%, equivale a 42% si tú sacas el 100% en cada una de ellas. Si tú vas disminuyendo el porcentaje, pues lógicamente tu porcentaje o tu promedio va disminuyendo. ¿Okay? Después tenemos en la semana 4, tenemos un proyecto integrador, el cual tiene el 30% de su calificación. Con esto ya sumas el 72%. Si tú cumples con el foro de integración, que es en la cuarta semana. En la cuarta semana tenemos un foro de integración equivalente al 8%. Después tenemos una autoevaluación, que es el 5%. Eso está en la semana 4. También tenemos dos foros que son de socioemocionales, habilidades socioemocionales, que los evalúa la tutora. Con ello tienes el 10%, 5% en la semana 2 y 5% en la semana 4. Con eso tienes hasta ahí, tienes 80, 85, 95%. El 5% equivale a toda la interacción que haces en la plataforma, desde revisar cada una de las actividades, desde el inicio, revisar
La parte de la administración, lo que es cómo se evalúa el módulo, qué unidades tiene el módulo, cuáles son los recursos que tiene el módulo, todo lo que tiene la semana, el módulo, equivale al 5%, ¿ok? Entonces ahí estarías logrando el 100% de tu calificación, ¿ok? Es importante que conozcan cómo se lleva a cabo la evaluación. Durante la semana yo estaré evaluando las actividades a como me las vayan entregando. Para esto tenemos un tiempo destinado para cada una de las actividades. El primer día, si tú entregas el lunes tu actividad, a más tardar el jueves debe de estar evaluada. Si tú entregas martes, hasta el viernes tengo yo como facilitador, como consejero, entregar tu evaluación, ¿okay? O su evaluación. Si tú entregas miércoles, sería el viernes o el lunes de la siguiente semana que estaría evaluando tu actividad. Si tú entregas jueves, entonces la evaluación estaría el lunes o martes de la semana siguiente. Si tú entregas hasta el viernes, el martes o miércoles estaría la evaluación. Si tú entregas sábado o domingo, pues entonces sería hasta martes o miércoles la evaluación de tu actividad. Entonces, si tú entregaste sábado tu actividad, lógicamente tu evaluación no estaría el lunes, podría estar martes o hasta miércoles. Entonces, para que no se preocupen, también es para que ustedes consideren el tiempo de entrega. Si ustedes entregan estudiantes del grupo entregan lunes, pues lógicamente sus calificaciones el jueves ya las tendrían. Entonces estarían, si tuvieron algunos detalles, pues estarían corrigiendo esos detalles o que hayan tenido un problema de cambio de archivo, etcétera, que cualquier situación que se les presente, pueden solicitar no necesitan solicitar una prórroga, simplemente modifican su actividad. ¿Ok? Bueno, también para que ustedes estén pendientes de todo lo que tienen en la plataforma, tenemos una guía, la guía que nos muestra cómo podemos ir revisando cada uno de los materiales, cómo podemos ir realizando nuestras actividades. Después tenemos un vocabulario de la semana 1, S1 significa semana 1. Después tenemos un video donde nos muestra cómo nos podemos presentar y cómo podemos presentar a otras personas. Después tenemos saludos y despedidas. Después tenemos el uso del verbo to be, el ser o estar. Después tenemos un recurso de práctica que se llama Classmates. Después tenemos cómo contar cosas, cómo podemos identificar el A y el AN. ¿Okay? Los artículos numerales. Después tenemos los demostrativos, adjetivos y pronombres. Después tenemos otro recurso que es Describing Myself and Others. Después tenemos Qualifying Adjectives, adjetivos calificativos. Después tenemos adjetivos posesivos. Tenemos una práctica o un ejercicio de práctica para las descripciones. Después tenemos Question Words, ¿cuáles son las palabras interrogativas? Después tenemos el de WH Word, ¿okay? Las palabras interrogativas nuevamente en otro tipo de ejercicio. Y tenemos el Learning Forum, donde ahorita les voy a explicar de qué se trata. Tenemos las actividades integradoras 1 y 2, que más adelante les voy a explicar. Después tenemos la familia Johnson, el árbol genealógico de la familia Johnson. Otra actividad de cómo presentar a mi amigo, la actividad socioemocional. Después tenemos para aprender más, ¿okay? Tenemos dos tipos de ejercicios, ¿okay? Aquí tenemos una rúbrica, ustedes seguramente ya la han de haber revisado, ¿okay? Esta rúbrica nos permite identificar qué es lo que debemos de incluir en cada una de nuestras actividades. La rúbrica de My Curriculum Vitae
Deben de integrar una fotografía, completar los datos sobre la información personal, describirse en inglés de manera sintética, las características, describir las características de su casa, color, tamaño, apariencia, y realizar una grabación en la que exprese en idioma inglés la información que proporcionó en su archivo. Esto es el experto debe de cumplir con esta parte de la rúbrica. ¿Okay? Hay más indicaciones, cómo lo deben de hacer. Y tenemos la actividad integradora y 2. Este es un recurso que les puede servir para completar el currículum vitae. En este caso, first name es el primer nombre, last name es el apellido. En su currículum vitae viene el middle name, que significa el nombre de en medio. En este caso, el currículum está relacionado con el idioma o con el lugar de procedencia, que sería Estados Unidos. La gente que vive en Estados Unidos regularmente solo tiene un apellido, pero puede tener 2 nombres. Entonces, the second name or the middle name significa que es un nombre adicional. ¿Ok? No es el apellido. ¿Okay? Después tenemos la dirección. Bueno, ustedes ya saben, address. Ahí tienen un ejemplo, el número de teléfono, el correo. Family status, que es si están casados, solteros. ¿Okay? Nacionalidad, American. En este caso nosotros somos Mexican. Si hay algún extranjero, pues seguramente será American. ¿Okay? Ahí tenemos un vocabulario que es address, que es dirección, age, edad, birth, nacimiento, birthday, día de nacimiento, date, fecha, nationality, nacionalidad, occupation, ocupación, sex, femenino, masculino, widow, viudo, viuda, widower, okay, divorced, divorciado, email, correo electrónico, female, femenino, gender, género, iniciales, male, masculino, married, casado, married, aquí aparece otra vez, miss, okay, señorita, mistress, okay, también estos son los títulos, okay, aquí son títulos, señor, señorita, señora, name, nombre, single, soltero, no es sencillo. Puede ser sencillo también, single, sir, señor, okay, surname, que es el apellido, okay. Aquí tenemos una descripción. We are a typical Russian family. We are a close family and we get on well with each other. My mom works with documents and she's an accountant. She's responsible and clever. My mother counts very well. My father works with people and documents. He's a lawyer. He's very intelligent and independent, and I love animals. I would like to be a pet. They should be kind and clever, but a pet is also a dangerous job. Sick animals can bite and scratch pets. Okay? Bueno, aquí dice que nosotros somos una familia típica rusa. Somos una familia muy, muy unida y nos llevamos muy bien con todos. Mi mamá trabaja con documentos, ella es una contadora, ella es responsable y muy inteligente. Mi mamá cuenta muy bien. Mi papá trabaja con gente, con personas y documentos. Él es un abogado, él es muy inteligente e independiente. Yo amo los animales, me gustaría ser un veterinario. Deben de ser muy amables y muy inteligentes. Pero el veterinario es también un, ser veterinario es un trabajo muy peligroso. Los animales enfermos pueden morder y rasguñar a los veterinarios. ¿Okay? Me regreso tantito para ver si tienen dudas. ¿Okay? Do you have any doubts? Ok. Joel, menciono esto con el fin de apoyar compañeros. Para saludar es good evening. Good night, se ocupa para despedirse. Estamos para apoyarnos. Saludos. Ok, perfectamente. Yo precisamente lo repetí para que ustedes lo trataran de utilizar. Good evening. Okay. Good evening es el saludo. Es como good morning, good afternoon, good evening. Okay. Esos son los 3 tipos de saludo durante el día.
Good night es cuando ya ustedes se van a acostar, cuando ya se van a descansar. Entonces, utilizamos good night. ¿Ok? Gracias, Joel. Gracias por tu aportación. Y me gustaría saber si tienen alguna duda hasta aquí. Do you have any doubts until now? Hi, Alejandro Castellanos. Any comment? ¿Tienen algún comentario? Jóvenes, estudiantes. Do you have any doubt about the activities, this session? Okay, guys. Okay. Thank you. Thank you for your participation. Okay. If you have any doubt, as soon as possible, you can write on the chat room. Okay. Si tienen alguna duda, así como les surja la duda, lo escriben en el chat. Okay. So I'm going to continue with the explanation, okay? Thank you, Diana, okay? So I'm going to continue. Okay, this is the first activity you have on the platform, okay? This is the application form, the curriculum vitae, okay? Here you have, for example, last name, Lopez, first name, Jose. Middle name is Jesus. Okay? That's what I was explaining about the common names in USA or in America or in England, okay? North America. Okay? So, este es un ejemplo de cómo llenar nuestro currículum. Street, that's la calle, number 25, city, Oaxaca, state, Oaxaca, and the zip code, el código postal. Then you have the telephone number, the email, nationality, and the age. Aquí tienen un ejemplo, nationality, we are Mexican. No es mexicana ni mexicano, okay? That's Mexican. Okay, then you have the occupation, you are going to write doctor, bus driver, truck driver, employee, waiter, waitress, mechanic, electrician, okay, electrician, engineer, okay. You can use the occupations, okay, the names of the occupations and the birth date. Here you have the la fecha, okay, la fecha de nacimiento. Okay, then you have, it says, in two lines, describe your best personality qualities and your physical appearance. For example, I am intelligent, active, friendly, and funny. I am short and thin. I have brown eyes, curly medium hair, and a small mouth. Okay, it says, I am tall, slim, and with big and dark eyes. I have short and dark hair. I am a nice person and very intelligent. I like to listen to music and dance. I am friendly and funny person. Okay. Ahí tienen un ejemplo de cómo pueden ir llenando su currículum vitae. Una recomendación antes de que se me pase, para decir ojos oscuros, ojos claros, you can use dark eyes or light brown eyes. Okay. Ojos claros, café. Okay, light, de luz, de claro, okay, light, brown, que es el color café. Por ahí he visto que algunos utilizan el coffee, pero coffee solamente es el líquido que nosotros nos tomamos a veces,
Bueno, a mí me encanta el café, entonces yo tomo café todos los días, ¿ok? Pero ese es el líquido que nos tomamos, coffee, ¿ok? Pero no para el color. Para el color café existe la palabra brown, 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 ¿ok? Igual para el cabello, es brown hair, brown dark hair, ¿ok? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Bueno, ese es lo que recuerdo. Después tenemos, dice, describe the characteristics of your house or as a reference. My house is big. Well, the example, it says, my house is orange with brown dirt and has a big tree. Okay. Mi casa es color naranja con café, con una puerta café y tiene un árbol grande. Okay. Then you have, my house is big and it has two floors. In the first floor, there are two bedrooms. It has a bathroom and there is a garden in front of it. It is painted in red color. It has big windows. ¿Okay? Ahí tienen un ejemplo de cómo llenar su currículum vitae. Eso es lo más importante de su currículum. ¿Okay? Dice, mi casa es grande y tiene dos pisos. En el primer piso hay dos recámaras, tiene un baño y hay un jardín enfrente de él. Está pintado de color rojo y tiene ventanas grandes. ¿Okay? Red color, primero va el color y después la palabra color, ¿ok? No, no es color red ni color white, ¿ok? Es al revés. Después tienen que grabar toda la información que ustedes redactaron, ¿ok? Por ejemplo, my name is José Jesús López and I am from Oaxaca. I live in Independence number 25. My telephone number is 412451, etcétera, etcétera, ¿ok? Then my email is, pueden deletrear o pueden decir todo el nombre completo. For example, it says PREPANERLINEA. At es para arroba at gmail.com. Dot es el punto dot com. Okay. Then I am Mexican and I am 29 years old. I am a doctor and I was born on February 15th, 1989. Okay. Then you can say I am tall, slim, and with big and dark eyes. I have short and dark hair. Okay. All the information you wrote on the curriculum vitae, and then you can share the link according to this form. Okay. Bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo llenar este curriculum vitae. En la primera parte dice, describe en dos líneas la persona, tus cualidades de la personalidad y tu apariencia física. Después tienes que describir cómo es tu casa como referencia y después tienes que grabar toda esa información y colocarla a través de un link en el mismo formato. ¿Okay? And then you have the activity number two. This is another example of the activity number two. You have this is my great family. Instructions, following the instructions in each box to complete the story of your family. You can add as many slides as you need, ¿ok? Tú puedes agregar tantas hojas como tú necesites, ¿ok? Tienes que describir la historia de tu familia, tienes que describir a cuatro integrantes aparte de ti, ¿ok? It says, hello, my name is Carla and I am 30 years old. Aquí tienen un ejemplo de cómo redactar. Ustedes pueden ir cambiando los nombres, la edad nada más ahí. Por ejemplo, hello, my name is Carlos and I am 20 years old, ¿ok? Ahí no se utiliza el verbo have para decir yo tengo 30 años. Have es solamente para algo que tú poseas. Por ejemplo, yo digo, puedo decir tengo una laptop, tengo una casa, tengo una silla, tengo una mesa, ¿ok? Para algo que es tangible, ¿ok? I am short and chubby. My eyes are brown. Por ejemplo, ahí dice mis ojos son café.
no son cafeceses. I am in charge of the house. I am a very smart and I like to play volleyball. Okay. Ahí están las descripciones. He is Sean. He is 20 years old and he is my life partner. He is very tall. His eyes are small and his skin is clear. He likes to protect my children. He is very sweet, kind and calm. One of his hobbies is watching scary movies. He is known. He is the oldest of my children. He is 10 years old. He is a very nice guy and sometimes angry, but he is also a very kind child. He has big eyes and a big smile. His hobbies are to play video games and martial arts. She is Jules, the youngest of the house. She is 8 years old. She is very thin and tall. She has short hair and wears glasses. She is very intelligent and loves to talk. Her hobbies are reading and dancing. Y ahí tenemos. Me regreso tantito para ver si tienen dudas, comentarios, sugerencias. Ok. Ok. Dorian. Marina, a mí se me complica al pronunciar las palabras. Ok, bueno, pues hay un diccionario que se llama Word Reference. Word Reference, donde puedes poner la palabra y te puede indicar la pronunciación. También está el traductor de Google. ¿Sí? El traductor de Google, también está Lingui, es otro diccionario que puedes buscar. También está otro que se llama Reverso. También en ellos puedes, y ahorita me acordé de otra página que se llama Text Reader. ¿Okay? Text Reader. En ese puedes poner todo tu, ahorita les muestro. Vamos para allá. Qué bueno que me lo preguntan. Todo esto que les puse, ahí lo pueden, buscar. Pueden guardar sus páginas para que las tengan ahí como herramienta. Pues les va a servir para todo este módulo y el módulo que sigue. Pueden utilizar esas herramientas. Para hacer sus audios pueden utilizar ahorita se me pasó, ahorita se los comento, creo que lo tengo anotado aquí, se me pasó la otra aplicación que pueden utilizar, se me fue, nada más me acuerdo de las dos últimas letras. Ok, bueno, entonces vamos a continuar para que termine con mi presentación. Okay, so then it says you have the learning forum, dice presentarse y describirte a ti mismo y a otras personas, además de que puedes solicitar y dar información en inglés acerca de tu familia o de las personas que conozcas. Tienen un ejemplo ahí, yo les puse un ejemplo, ya les puse en el foro, también les puse. Hello, my name is Jesus, I am 18 years old, I am from Montreal, a big city in Canada. Montreal is in the capital of Canada. The capital city of our country is Ottawa. Guadalupe and Martina are my friends. Guadalupe is 13 and Martina is 14. They are from Canada. They are from Mexico. They are on holiday in Montreal. Okay, ahí tienen un ejemplo. Hello, my name is Jesus. I am 18 years old. I am from Montreal. Or I'm, así, para no decir el I am. I'm from Montreal, a big city in Canada. Montreal isn't the capital of Canada. Capital of Canada, the capital city of our country is Ottawa. Guadalupe and Martina are my friends. Guadalupe is 13 and Martina is 14. They aren't from Canada. They're from Mexico, or they are from Mexico. They are from on holiday in Montreal. Ok. Bueno, ese es el foro. Así pueden, pueden hacer preguntas acerca de la familia. Okay. Tienen que seguir interactuando. Y aquí están los recursos. Ya me acordé del otro. Vocaroo es la otra, aplicación para
para grabar audios. Ahí tienen unos recursos, Green Apple Studio, ahí donde pueden grabar sus audios, cómo subir audios a Dropbox. Ahí tienen el link, cómo compartir audios y usar Vocaroo, ¿okay? Que es la forma más fácil de subir audios. Los diccionarios, ¿okay? Ahí tienen los links, ¿okay? Bueno, ahí están las instrucciones, el Dropbox, cómo subir los archivos al Dropbox y compartir. ¿Okay? Thanks and have a nice module. ¿Okay? Ahí tienen este recurso para continuar con el módulo. ¿Okay? Ahora sí me regreso. Ok. El audio debe de ser de 2 minutos o más. Bueno, ahí dice que no debes de rebasar o hay un límite, pero en este caso tú puedes grabar lo que necesites, el tiempo que necesites, no hay ningún problema, ¿ok? Ah, ok, Laura, perdón. De hecho yo les mandé mensaje, creo que hoy o ayer, no recuerdo. La otra sesión se bloqueó, entonces les mandé esta. Okay, disculpa, una disculpa, pero pues sí, les mandé mensaje. Ok, bueno, Laura, qué bueno que lo comentas. No hay ningún problema si tú pones unos datos que no son reales. No es que vaya a verificar si realmente es el. Puedes poner tu nombre, lo puedes poner, o sea, no hay ningún problema en que pongas tu nombre, tus datos de tu nombre, ¿ok? Pero pues si quieres cambiarle la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, tú puedes hacerlo, no hay ningún problema, ¿ok? También en la segunda actividad pueden subir fotos de internet, pueden descargarlas y pueden utilizarlos las imágenes de Word. También las pueden utilizar, no hay ningún problema. There is no problem about that. Bueno, tengo otro material que me gustaría presentarles, aparte de este. Y si tienen más dudas, pues me van a poder seguir preguntando. ¿Ok? Estos materiales yo se los voy a yo se los voy a compartir. ¿Okay? Ahí tienen. Ok, ahí tienen el material. Activity 1, My Curriculum Vitae, dice en esta actividad lo que debes reconocer es el uso del verbo to be, de manera que puedes realizar tu presentación con otra persona. La forma afirmativa del verbo to be, que es ser o estar. Para el verbo to be, cuando nosotros lo utilizamos con un pronombre personal, entonces pasa a conjugarse y cambia su estructura. Por ejemplo, con el I voy a utilizar la forma am. Tengo he, she, it, voy a utilizar la forma is. You, we, they, vamos a utilizar la forma are. ¿Okay? Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, completa el texto con las formas del verbo to be. Am, is, are. ¿Me pasé? ¿Okay? Ahí tenemos. Jimmy and Diana are good friends. Como son dos personas, Jimmy and Diana, el pronombre que le corresponde sería they. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, por eso se utiliza are, porque son dos. Ellos son buenos amigos. The teacher, el pronombre que le corresponde es he, entonces es is looking at the paintings. El maestro está viendo las pinturas. ¿Okay? John and I are tired, so we want to sleep. John y yo serían nosotros. We are tired, so we want to sleep. Nosotros estamos cansados, así que queremos dormir. My dog is so lazy. My dog sería el pronombre it is. ¿Okay? My dog is so lazy. I am a tall boy.
Yo, ok, I am a tall boy, soy un muchacho alto. Completa el texto con las formas del verbo to be. Am is o are. My name is, ok. My name, yo, ok. I am young, ok. I am 15 years old, ok. I am 15 years old. I live on a farm, vivo en una granja o en un campo. It is in the country, es en el pueblo. It is quiet in the country. Es muy tranquilo en el pueblo. Okay. It is not loud in the country. No es muy ruidoso en el campo. Okay. Después tenemos otro ejercicio. Aquí tienen otro ejercicio de la familia. Okay. De la familia, perdón, del verbo to be. Okay. Okay. I am tired. I am hungry. A ver, lo voy a ver en, lo voy a ampliar. Una disculpa, pero estaba tan entretenido. Ok, que no me di cuenta del tamaño. Ok, ahí va. Entonces sería la primera: I am tired, I am hungry, I am late. Okay. En la número 7, ¿cómo sería? A ver si ustedes me dan la respuesta. If you can answer. You, ¿cómo sería? ¿Cómo sería en la número 7? ¿Alguien que quiera responder? Ah, ok, la Alejandro. Thank you, Alejandro. Number 8. Number 9. Ok, number 8 are and number 9 are. Yes, Viridiana. Thank you, Viridiana. Okay. And then we have the example. He, she, it. Okay. So number 4 is he. Number 4. He, she, it. Okay, you are nice. Number 4, he is cool, that's right. She Okay, we are sleeping. You are nice. Okay, he is cool. She Okay, she is pretty. Number 6. Thank you, Viridiana. Thank you, Diana. Okay, she is pretty. Number 9. Number 6, sorry. Okay, Betty. Okay, thank you. She is. Betty, you write the opposite way. Okay, it is fast. That's correct, Mario Rodriguez. Thank you. Thank you. Okay, number 10, it says young. Okay, number 10.
There you have number 10. John. Number 11. Tiffany and Uma. Okay. John is excited. And my friends, Tiffany, are my friends. Yes, that's correct. Okay. Betty, you wrote a different letter. Okay, thank you, Betty. Tiffany and Yuma are my friends. That's correct. Okay, then you have, it says true or false, return and circle true or false, escribe verdadero o falso, lee y encierre un círculo verdadero o falso. I am 7 years old. I'm 7 years old. I've got one brother. Por ejemplo, aquí tenemos, yo tengo un hermano y una hermana, ok? I have got. Este have got se utiliza para el inglés británico. En inglés americano solamente se utiliza el have sin el got. Okay, they are older, he's 8 and she's 10. They are older, older significa más grande, más adulto. My mom is a doctor, mi mamá es una doctora. My dad isn't a doctor, he is a teacher. Okay, mi mamá no es una doctora, es un maestro, una maestra. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay, bueno, ahí tienen el ejercicio. Okay, para que vean cómo construir sus oraciones en lo de la familia, ¿ok? Esto les digo, se los voy a compartir en la plataforma. Después tenemos my great family. En este caso es necesario identificar los adjetivos, ¿ok? Adjetivos son para describir a las personas y en algunos casos el singular y el plural del verbo to be, lo que acabamos de ver. I'm, he's, she's, it is, they're, you are, we are, ¿ok? Big, que significa grande, small, pequeño, short, corto, tall, alto, fun, divertido, boring, aburrido, clean, limpio, dirty, sucio, easy, fácil, hard, difícil, old, viejo, adulto, ok, young, joven, nice, agradable, mean, significar también, significa tacaño, un poco tacaño, fast, rápido, slow, lento, ¿ok? Aquí tenemos, my old big nice car, he is short, tall, slim, a nice student, ¿ok? Ahí tienen un ejemplo, y ahí tienen un link para ver si quieren revisar más ejercicios, ahí lo tienen, ¿ok? Ok, so this is all of what I have for you, ¿ok? In this session. Eso es lo que tengo para esta sesión. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia para sus compañeros, pues lo pueden hacer a través del chat. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Comentario?
Hey, any doubt? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dudas? Okay. ¿Qué tan ético sería apoyarse en el traductor de Google? Yo les aconsejo más que utilicen las herramientas, los materiales que tienen en la plataforma, a utilizar el Google Traductor. ¿Okay? Yo sí prefiero que cometan a lo mejor un error y en el mismo poderse corregir a que traten de perjudicarse a lo mejor entre ustedes porque pues no estarían haciendo uso de su capacidad para investigar, para trabajar en la búsqueda de la información. ¿Okay? Eso es lo que yo considero. Prefiero que lo hagan a través de los recursos. Okay, todo quedó claro. Okay, me gustaría tener un contacto más auditivo con usted para practicar mi inglés. Okay, Joel, para la siguiente sesión, jóvenes, estudiantes, la sesión va a ser el lunes a las 9:30 de la noche. Ese es el día que la mayoría eligió, nada más que porque pues, ya estábamos con el tiempo, entonces pues, ya la dejamos para hoy, pero les recuerdo de acuerdo a la encuesta, pues el lunes salió como pues la opción para tener la sesión por mayoría. ¿Ok? Entonces, pues sí, Joel, ya para la próxima, pues puedo compartirle el link para estar en la sesión y practicar. Claro que sí. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay otra duda, comentario, sugerencia. Los que estén interesados en practicar, les puedo compartir el link para tener una sesión, pues de práctica. ¿Ok? Podemos hacer en lo que más se pueda, podríamos hacer una sesión de las personas que estén interesadas en practicar. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, comentarios. Pues hasta aquí dejamos este material que les compartí. Se los voy a compartir a través de la plataforma en mensajería para que ustedes lo tengan y lo descarguen y lo utilicen. ¿Ok? Ok. Miren, no es el